pertenecientes a la asociación José Manuel Rubio y Esther Jiménez. Ha estado marcado por muchos acontecimientos que lamentablemente para nuestra villa han sido noticia, como el secuestro de nuestro paisano Emiliano Revilla. Desde aquí, a él y a su familia mostramos una vez más nuestra solidaridad y nuestro apoyo, y esperamos que esta, nuestra fiesta, sea también la fiesta de su liberación. Por este joven y menos pueblo, por bien de nuestra villa y de estas fiestas cruenses, no intentamos monopolizar la fiesta, porque estamos convencidos de que las fiestas las hacemos entre todos. Y allí, donde falta vuestra colaboración, no será posible hacer fiestas. Sin embargo, tampoco sería posible en una organización, aspecto del que podemos pretender. Por tanto, lo que os sea posible, realizar las tareas que habéis escogido por fin. Y recordad que esta es necesaria la intervención como la de toda la asociación de la juventud que la han organizado. Y como dictamos que todo dinero es bueno para resolver nuestros problemas, y no porque se nos acabe el rollo, queremos transmitir desde aquí a la Junta de Castilla y León, que desde Valladolid saben mucho, desatendiendo las buenas reformas de Soria, y desde allí tiran de mapa en el reparto de subvenciones. Entérense, señores de la Junta. Señor consejero de Cultura, reciba nuestro humilde y firme suspenso. No se preocupe, rectificar es de sabios y siempre queda septiembre. Con objeto de dar impulso a esta villa nuestra, villa que estos días... ¡De hecho! ¡Se lleva, Domingo! ¡Domingo! ¡Domingo! ¡Domingo!
Thank you.
¿No estás grabando, Domingo? Sí, sí que grabo. ¿No estás? Entregar los premios del campeonato de futbolín masculino. En segundo lugar están clasificados Álvaro Alonso y Víctor Manuel Miranda con 2.500 pesetas. Por favor, si alguno de ellos se encuentra presente aquí, que haga el favor de subir. Por si no se han enterado, el primer premio Raquel Sánchez y Carlos Gravilla, segundo premio Conchi Marco y María José Sanz. Bueno, damos por terminada la entrega de trofeos, puesto que los campeones y subcampeones no han aparecido. Muchas gracias a todos y que tengáis unas felices fiestas. Yeah.
Thank you.
Morgan, no habrá sacado la flecha porque... Majo, ¿verdad? ¿Dónde estáis? ¿Cada de por las mañanas? Aquí la pegonera muerta de asco. ¡Qué cara barrica tiene!
¿Nos vemos más? ¿No sabes? Sí, puede ser. ¿Cogen a los borrachos? Pareja. Cógelos bien. Los dos. Dile que buscan novia, los dos. ¿Quién? Yo he visto a ver. Dígame qué cosa. La he visto un rato y descojonaba. El cabrejas. Cuando se casca unas devedas y tal, empieza a hablar por los codos. Empieza a rodearte con la mano y para acá y allí. Contra madre, mejor va. Rubia, llame una de estas. Ah, buen día, sí que quieres matarme o qué. Ya iba bien jodido con los whiskies, con que para tomar mierda más de chocolate. ¡No, padre legado! ¡Las moscas! ¡No! ¡Ya te pasa! ¡Yo me salgo yo! ¡Puedo quitar mi sitio! ¡Aproveche! Allá, Sandra. Me tengo la boca llena, no, ahora no. No. ¡Ay, la cámara, coño! Atentos a la cámara, Billy. Oye, avisa, avisa. Mira. Bien, joder. Ay, qué bueno. A la Pedro. Ya salimos a... Noches vuestro radiario, hostias. Chalao. Al carrasco. Queremos eso como antes ya. Allá. Ana, Ana. Venga, venga, ahora. Y se va a hacer de verdad.
ti. Cara por menos nada. Ni se te ocurra. Hola, espera, espera. Vamos a sacar una foto. Anda, que se pinta la quina mono todavía. ¡Vamos, bueno! Venga, a ver esos que están por ahí atrás. ¿Sí?
linterna, que si no, no ve. Es que no veo, ya no veo, que vea. Como baje... Thank you.
Vamos a ver qué hacían. Agosto es el mes de las fiestas estivales. Casi siempre las organizan las comisiones de festejos de los ayuntamientos. Pero en Olvega, estos jóvenes sorianos han querido tener sus propias fiestas. Las crearon en 1983 y como mascota inventaron un entrañable muñeco, el Bulinga. Desde hace un año, la Asociación Juventud de Olvega ha dinamizado la vida sociocultural de la comarca soriana de Olvega y quizás por eso se sienten dolidos de la falta de ayudas económicas de la Junta de Castilla y León. Señor consejero de Cultura, reciba nuestro humilde y firme suspenso. No se preocupe, rectificar es de sabios y siempre queda septiembre. Pero la fiesta es la fiesta. Es momento para la distracción y el bullicio. Y la pregonera así lo quiere. Bienvenidos todos. En estas fiestas, el mejor discurso es la música de la charanga, que supone el final de todo pregón y discurso. Estos días es fiesta para Olvega entera. Es la culminación de un año de trabajo que los jóvenes dedicamos a todo el pueblo. Para todos los que llevan por delante el buen hacer, el trabajo constructivo y la alegría por delante, con objeto de dar impulso a esta villa nuestra. Villa que estos días más que nunca es centro de acogida, armonía y hospitalidad, donde todo es gratuito, incluida la simpatía y cordialidad, porque Olvega es, como siempre ha sido y seguirá siendo, una villa abierta. ¡Gritad conmigo! ¡Viva Olvega! ¡Viva! ¡Viva las fiestas de la juventud! ¡Viva! La charanga ameniza las fiestas de la juventud de Olvega. Los jóvenes saltan y cantan, forman corros y danzan en hilera. En lo alto, el Bulinga parece divertirse también y observa a sus pupilos olvegueños. Él quiere protegerles en estos días desde su privilegiada posición. Bueno, veo que el niño también se apunta a la fiesta. Hombre, es un admirador muy, muy ferviente, teniendo en cuenta de que el padre pues, vive mucho la fiesta, de tal manera que quisimos fundar la fiesta para dar alegría a la comarca y el niño pues, parece que ya desde su nacimiento pues, se anima a participar en ella. Así que cuando tenga ya ciertos años va a ser más corredista que ninguno. Pues eso ya parece que sí, en su alegría se ve que va a ser. Las fiestas están a punto de comenzar, la gente parece que ya está nerviosa y con ganas de moverse. Sí, sí, todo un año de esfuerzo y de trabajo pues está a punto de estallar y va a ser el punto culminante ahora con la charanga.
Ya están sonando. ¿Qué tal estáis de movimiento juvenil aquí en Olvega? Estamos muy organizados, ya que prácticamente nuestra asociación, la Asociación Juventud de Olvega, ha logrado integrar a todos los jóvenes, a los 650 jóvenes de toda la localidad. ¿Y de subvenciones? De subvenciones, prácticamente han colaborado todas las instituciones privadas, el ayuntamiento, y nos ha sentado como un gran mazazo la denegación por parte de la Junta de Castilla y León de los tres tipos de subvenciones que solicitamos, ya que todo un año de constante trabajo, de actividades variadas y completas, abiertas a todos los pueblos, a todas las edades, ha quedado sin subvención. Entonces desde aquí quería transmitir mi indignación, que es la indignación de todos los jóvenes de este pueblo. Quede ahí la presencia de esa indignación, pero ahora me parece que es el momento de moverse y de saltar y de cantar, ¿no es así? Sí, sí, ahora mismo voy a la charanga, muchas gracias. Parece que ustedes también se han animado a la fiesta de la juventud. Sí, vamos a hacerles compañía. ¿Tienen hijos que están por ahí cantando y saltando? Sí, sí que tenemos, sí, sí, tres tenemos. Vamos a ver, ¿van a acudir ustedes luego a bailar o no? Sí, claro. Sí. ¿Tendrán hijos por ahí bailando? Sí, por ahí a 8 o 10. ¿Qué les parecen estas fiestas? Es preciosa, que se divierta la juventud. ¿Y la juventud de este pueblo es una juventud sana? Sí, sí, es estupenda. O sea, que están contentos, o contentas. Y tanto, Dios. Dios. Preguntas. ¿Qué tiene de especial estas fiestas? ¡Hombre! Son nuestras, de la juventud, eso es lo más importante. ¿No? O sea, que las habéis organizado vosotros. Sí, claro. Las hemos organizado entre todos los jóvenes. Aunque hay una comisión, siempre se organiza entre toda la juventud. ¿Y viene gente de toda la comarca? Sí, de todo el mundo. De Francia. Y ahora estamos por la tarde, en el inicio de las fiestas, pero me imagino que lo mejor vendrá por la noche. Claro, pues sí. A las 3 de la mañana hay una chocolatada para todo el mundo y es gratuita. Luego hay un reparto de 1.500 bocadillos también gratuitos y posteriormente los bailes para todo el mundo. Bueno, pues a seguir bailando. Vale, gracias. Hasta luego. El calor aprieta y los jóvenes ansían una refrescante ducha que piden a coro una y otra vez, incansablemente. Oye, ¿qué tal el agua ahora? Bien, bien, refresca mucho. ¿Te habéis pedido y todo? Sí. Los jóvenes de Olvega siguen con su marcha. Se sienten orgullosos de sus fiestas porque son alegres, desenfadadas y bulliciosas. Además, es causa de admiración en muchos pueblos sorianos. Y cuando acaban los festejos, los jóvenes no se sienten tristes porque saben que al año que viene el Bulinga volverá a ser el rey de unas fiestas mucho más atractivas.